El exanalista de sistemas de la NSA, Edward Snowden, del sistema de la agencia de espionaje norteamericano, ha dado una entrevista al diario.es, concretamente a Marta Peirano, redactora jefe de Cultura. ¿Cómo es Snowden y cómo vive en Rusia? Cuéntanos un poco la intrahistoria de esta entrevista. Pues lleva en Rusia, en junio va a hacer 3 años, él cumple 33 años en junio y lleva 3 allí. ¿Y cómo vive? Él dice que vive con normalidad en relación a la vida que llevaba antes, pero porque él tampoco es la clase de persona que se va por ahí de bailoteo y esto, entonces pues lleva una vida relativamente modesta, relativamente sociable, pero lejos de su familia y de su entorno, claro. Él está a la espera de salir de Rusia porque se le ha renovado el visado varias veces, pero Estados Unidos le retiró el pasaporte, así que está temporalmente en Rusia, pero necesita una solución jurídica a su situación legal, ¿no? Exacto. Él está intentando que le den asilo en probablemente cualquier otro país. y también incluido España, Marta. Incluido España. En España, cuando en esos famosos 39 días en los que él estuvo en el aeropuerto de Moscú, un poco atascado, tratando de primero salir para Ecuador, ¿no? Donde parecía que le daban asilo y luego que no y luego que sí. Y cuando fue aquel famoso avión que iba hacia Cuba, donde se subieron todos los periodistas y resulta que iban todos los periodistas por Nibail. Y entonces pidió asilo a España. En España dijeron que no podían darle asilo por un motivo de forma, ¿no? Porque estaba pidiendo asilo desde fuera de España y entonces no le podían cursar el papel. Al margen de esta situación complicada jurídicamente, él de momento está en Rusia, desde donde te ha concedido la entrevista, en un hotel que creo que eligió por la cantidad de puertas que tiene, ¿no? Sí, es un hotel que parecería que lo ha elegido por otro motivo, porque ahí ha habido pues jefes de la KGB, ahí vivió Lenin durante unos días, por lo visto, y fue además la sede de los bolcheviques. Está enfrente del Kremlin, está en un sitio muy especial en Moscú, pero a él le gusta precisamente porque tiene varias puertas de salida y entonces cuando se entera la prensa o personas, digamos, ajenas a su agenda, que está en ese hotel, pues él sabe de qué manera puede escurrirse y desaparecer sin ser visto. Y más allá de la forma, en el fondo, en el contenido, es bastante, bueno, ya nos lo podíamos imaginar, pero es un poco atemorizante el panorama que pinta respecto a la falta de privacidad que tenemos, ¿no? Él dice básicamente que si utilizamos cualquier dispositivo que no sea, que pongamos en manos de una compañía telefónica o tal, ya hemos perdido nuestra posibilidad de tener una comunicación verdaderamente privada. Completamente. Además, otra de las cosas que nos ha dicho en la entrevista es que no solo no puedes confiar en los dispositivos y no solo no puedes confiar en tus operadoras, sino que hay una ley que hace que no puedas siquiera confiar en las herramientas más sofisticadas de criptografía que hay ahora mismo en el mercado, como por ejemplo Tor, que es básicamente la mejor herramienta criptográfica que hay. Hace unos días un juez federal ha determinado que uno no puede tener una expectativa de privacidad usando esa herramienta porque hay una ley que se llama Ley de Terceras Partes que hace que en el momento en el que tú depositas la información en una tercera persona o en una tercera entidad, en este caso información que sale de tu ordenador y entra en la red, informática, entonces estás perdiendo toda expectativa de privacidad, con lo cual no existe la expectativa de privacidad. Esta es la primera entrega en la que cuenta, entre otras cosas, esto que comentas. Hay una segunda entrega de esta entrevista que se hace esta noche para socios del diario, mañana en abierto para todo el mundo en eldiario.es. ¿Qué cuenta Snowden, si nos puedes adelantar algo en esa segunda parte de la entrevista? Pues es en esta segunda parte que hemos separado porque estamos hablando de temas un poco más técnicos. No olvidemos que Snowden es un ingeniero. Entonces estamos hablando de un caso que tiene a la industria tecnológica completamente preocupada y al resto de nosotros también deberíamos estar preocupados, que es la guerra que mantiene ahora mismo Apple con el FBI en Estados Unidos por el control de sus propios dispositivos. Hablamos de eso, hablamos del Safe Harbor, que es la directiva europea que tenemos con los Estados Unidos, que más o menos describe cómo se protegen nuestros datos cuando entran en las bases de datos de las compañías norteamericanas, por ejemplo. ¿Y cómo es?
Y bueno, sí, porque él lo que viene a decir es que ni la ley que se invalidó el pasado octubre, después de un caso muy sonado que se llamó Europa contra Facebook, en la que se determinó desde Europa que no había una expectativa real de protección en los datos que llegaban a Estados Unidos, pues ahora se ha firmado o está a punto de firmarse una nueva ley que tampoco se va a poder cumplir. Entonces, lo que dice es que básicamente los Estados Unidos está comprando tiempo y que nosotros en Europa le estamos dejando. Hablamos también de por qué usa Twitter y no usa Facebook. Así que deberíamos usar más Twitter que Facebook, si el propio Edward Snowden lo hace, ¿no? Bueno, yo desde luego seguiría su consejo en todo. Así que Facebook tendría un acuerdo con la NSA mucho más abierto en ese sentido de proporcionar datos, o por qué, cuál es el motivo por el que él no recomienda el uso de Facebook. Bueno, él dice que él mismo prefiere usar Twitter que usar Facebook porque él ha estado trabajando para la NSA y básicamente sabe de lo que son capaces, sabe qué capacidad tienen de registrar, almacenar y probablemente compartir los datos de sus usuarios. Entonces él de momento usa solamente Twitter, que es mucho más limitado. Y ya para acabar, Marta, aparte de lo que te ha contado Edward Snowden, como experta también periodista en criptografía, ¿hay algún consejo que se pueda seguir, que podamos utilizar para evitar que nos espíen o que sepan demasiado sobre nosotros? Pues yo creo que ahora mismo las empresas tecnológicas están haciendo un esfuerzo completamente interesado en tener herramientas criptográficas en sus sistemas que antes no existían. Por ejemplo, ahora nuestros móviles, pues si tienes un Android o tienes un iPhone, tienen la opción de cifrar el disco duro entero por si te lo roban, por lo que sea. Entonces, pienso que tiene sentido que empecemos a usar esas herramientas de manera normalizada. Es decir, no cuando nos vamos de viaje, no cuando tenemos miedo de que pase algo, no cuando estamos investigando temas que nos parecen preocupantes, sino como una medida higiénica completamente normalizada que presupone un uso cuidadoso de la tecnología. Pues muchísimas gracias, Marta, por el análisis de esta entrevista con Edward Snowden. Primera parte ya en abiertoeldiario.es y esta segunda parte mañana, esta noche para socios, también en eldiario.es.